Hola, aquí Renzo de EndStudio y en este tutorial de Adobe Illustrator te enseñaré a cómo crear una caja de texto adaptable. Pero antes de iniciar, debo informarte que, para realizar correctamente esta lección, debes descargar los archivos editables ubicados en la descripción de este video. Sin nada más que decir, empezamos. Una vez abierto el archivo que acabamos de descargar, nos dirigimos a la barra de menú en el apartado de Ver y comprobamos que esté activada la opción Guías inteligentes. Abrimos el panel Capas y verificamos que esté seleccionada la capa 4. Elegimos la herramienta Texto. Hacemos clic sobre la mesa de trabajo y escribimos la frase Cómo crear un. Escogemos la herramienta Selección. Abrimos el panel Carácter, dirigiéndonos a Ventana, Texto, Carácter. Cambiamos la apariencia del texto, modificando los siguientes atributos. Fuente, Arial. Estilo, Bold. Tamaño, 83 puntos. Activamos la opción Todo en mayúsculas. Abrimos el panel Transformar, haciendo clic en Ventana, Transformar. Movemos el texto seleccionado a las siguientes coordenadas. Eje X, 472.5 píxeles. Eje Y, 416.7 píxeles. Abrimos el panel Apariencia y cambiamos el aspecto del texto. Hacemos clic en el botón Añadir nuevo relleno. Trazo, negro. Grosor, 3 puntos. Relleno, blanco. Seleccionamos y movemos el apartado de caracteres por encima del apartado de trazo. Ahora, elegimos el apartado de relleno y hacemos clic en el botón Añadir nuevo efecto, convertir en forma, rectángulo. Tamaño, relativo. Anchura extra, 17 píxeles. Altura extra, menos 2 píxeles. Ok. Con el apartado de relleno aún seleccionado, volvemos a hacer clic sobre el botón Añadir nuevo efecto, distorsionar y transformar, transformar. Escala, horizontal, 100.5%. Vertical, 100%. Mover, horizontal, 3 píxeles. Vertical, menos 8.5 píxeles. Verificamos que esté activada la opción Transformar objetos. Ok. A continuación, seleccionamos y duplicamos todos los efectos que acabamos de crear y se los aplicamos al apartado de trazo. Dentro del panel Apariencia, escogemos el efecto de rectángulo, mantenemos presionada la tecla Shift y seleccionamos el efecto de transformar. Mantenemos presionada la tecla Alt y arrastramos todos los efectos seleccionados sobre el apartado de trazo. A continuación, movemos y duplicamos el texto seleccionado, haciendo clic en Objeto, Transformar, Mover. Posición, horizontal, 53 píxeles. Vertical, 150 píxeles. Copiar. Movemos y duplicamos el texto, una vez más, dirigiéndonos a Objeto, Transformar, Mover. Posición, horizontal, 109 píxeles. Vertical, 120 píxeles. Copiar. Seleccionamos la herramienta Texto. Hacemos doble clic sobre el texto ubicado en el centro de la mesa de trabajo y escribimos la frase Texto con fondo. Activamos la herramienta Selección. Cambiamos la ubicación del objeto seleccionado, haciendo clic en Objeto, Organizar, Enviar detrás. Desplegamos el panel Carácter y cambiamos el aspecto del texto. Estilo, Black. Tamaño, 152 puntos. Seleccionamos nuevamente la herramienta Texto y hacemos doble clic sobre el texto de la parte inferior. Abrimos el panel Color y cambiamos el color del texto seleccionado. Relleno, FB, C8, 12. Con el texto aún seleccionado, escribimos la frase totalmente editable. Activamos la herramienta Selección. Abrimos el panel Color y cambiamos el color del relleno. Relleno, negro.
desplegamos el panel carácter y cambiamos el aspecto del texto. Estilo, black. Tamaño, 72 puntos. Desactivamos la selección actual, haciendo clic en seleccionar, deseleccionar. Abrimos el panel capas y activamos la visibilidad de todas las capas. No olvides que puedes enviarnos tus avances en formato JPG para seguir trabajando juntos en el proceso de tu aprendizaje vía Instagram a ende-estudio. Para ayudarnos a hacer más tutoriales, puedes realizar una pequeña donación vía Patreon desde $1 mensual o también puedes apoyarnos presionando el botón de me gusta, suscribiéndote, viendo y sobre todo, comentando y compartiendo este tutorial con todos aquellos que lo necesiten. Y para que continúes aprendiendo, aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés. Se despide tu amigo Renzo, esperando verte en el próximo tutorial. Que tengas un hermoso día. Hasta luego.